Buenos días a todos. Con una mezcla de emoción, a pesar de los años, creo que era de justicia tener este breve encuentro con todos vosotros, con todos ustedes, que no permite o que no pretende de ninguna de las maneras quitar el mínimo protagonismo a quien hoy es el verdadero protagonista de esta sesión, ¿no? Va a comenzar la sesión de investidura y yo quiero recordaros que la investidura es, os lo dice quien ha tenido el privilegio de someterse a 5, el debate y el acto parlamentario sin duda más importante de la legislatura. Desde el punto de vista de la propia legislatura, va inmediatamente después de lo más importante, que son las elecciones, que son la manifestación de la democracia directa, donde todos los ciudadanos estamos llamados a participar. Pero inmediatamente después, la investidura es la representación de la democracia representativa. Una vez que la Cámara se ha configurado de acuerdo con la decisión de los ciudadanos, es la propia Cámara la que toma las primeras decisiones que van a marcar, y para mí es lo trascendente, sabéis que ha sido siempre mi objetivo y que lo fue también hace 4 años, cuando ya las elecciones autonómicas configuraron un mapa parlamentario pues distinto del que había sido tradicional durante muchos años aquí, la búsqueda de la investidura, pero también de la estabilidad y, por tanto, de la gobernabilidad de la comunidad. Al final, y lo estamos viendo en muchas comunidades autónomas y lo estamos viendo también en el caso concreto de la Nación, del Gobierno de la Nación, la sociedad necesita estabilidad política. Y desde el punto de vista democrático y parlamentario, esa estabilidad viene dada por el esfuerzo de diálogo y de acuerdo que al final configura una mayoría absoluta, una mayoría suficiente para investir a un presidente, para que el presidente presente un programa y ponga en marcha pues un gobierno que lo impulse. De manera que mi primera valoración es que hoy es un día muy importante para el futuro. Hoy hay que hablar de futuro, hoy es uno de esos días que deben marcar pues lo que viene siendo mi eslogan, mi leitmotiv en este cierre de mis responsabilidades. Para Castilla y León lo mejor está por llegar y lo mejor va a comenzar en el día de hoy. Yo quiero expresar en el día de hoy también mi respeto por todos los grupos parlamentarios, por los que durante estos últimos 18 años y 4 meses pues han apoyado mi acción de gobierno, la acción de gobierno de los gobiernos que he tenido el privilegio de presidir, y también de los grupos parlamentarios que han ejercido legítimamente la labor de oposición. Lo mismo en el día de hoy, cuando además se da también la circunstancia de que yo ya no soy procurador de las Cortes de Castilla y León, yo ya no soy parlamentario y por tanto voy a asistir en virtud de mis responsabilidades institucionales en funciones a este debate, pero no voy a poder participar ni en el debate ni tampoco en la votación. De manera que vamos a asistir con el respeto y la esperanza necesarias a, vuelvo a repetir, este acto, que es un acto clave, es un acto fundamental, es un acto importantísimo, es un acto al que hay que darle esa gran importancia. Bueno, todo parece indicar, así se ha anunciado, así se ha suscrito, que después de el trabajo de diálogo y los esfuerzos conducentes a ello, pues se ha firmado un acuerdo político entre dos importantes fuerzas parlamentarias, fuerzas políticas de la comunidad, del Partido Popular y Ciudadanos, que va a permitir que del debate de investidura de hoy salga un presidente investido con mayoría absoluta. Pienso que esto es bueno para la comunidad que comience a andar la legislatura. Los problemas y los retos no esperan, la sociedad no,
no puede estar esperando al santo advenimiento y por tanto es muy importante que las instituciones se pongan a trabajar. Hombre, volviendo a la emoción, si todo lo que parece conformarse se confirma a lo largo del día de hoy, pues también va a ser un momento de profunda emoción, de profunda alegría, que una persona tan estrechamente vinculada a lo que hemos hecho durante todos estos años, un directo amigo y colaborador, que precisamente vino aquí en el primer día en el que yo me incorporé a las tareas de la presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, sea nominalmente a partir de esta tarde y formalmente a partir del próximo viernes el nuevo presidente de la Junta de Castilla y León. Le deseo toda la suerte, todo el acierto, le deseo todo lo mejor, porque como siempre se dice, pero en este caso todavía más, de esa suerte y de ese acierto va a depender la suerte y el acierto de todos los castellanos y todos los leoneses en los próximos cuatro años. Y como les indicaba, esta es seguramente mi última comparecencia como presidente de la comunidad en funciones ante todos ustedes, aunque será el próximo viernes cuando se produzca la toma de posesión del nuevo presidente y cuando se publican en el boletín los decretos o los acuerdos, tanto de cese del anterior como de nombramiento del nuevo, pues yo sí quisiera terminar, en primer lugar, expresando mi profundo agradecimiento. Ha sido un privilegio que yo le debo esencialmente a los castellanos y leoneses, a quienes a lo largo de estos 18 años nos han apoyado muy generosamente y también a aquellos que nos han combatido, que no nos han apoyado, porque al final lo que siempre hemos querido hacer es pensar y gobernar para todos. En segundo lugar, reiterar mi respeto, mi gratitud, mi mayor consideración a todos los grupos parlamentarios que al final expresan el pluralismo, la pluralidad de una sociedad diversa y plural como es la de Castilla y León. Y finalmente están ustedes, estáis vosotros. Y también una palabra en primer lugar de agradecimiento por vuestro trabajo y también de perdón por haber tenido durante mucho tiempo pues que aguantar las características propias de quien ha sido presidente de la Junta durante estos años. Características propias pues que para algunos será bueno pues una actitud muy especial ante la comunicación propia, ante los medios de comunicación, siempre con mucho cariño, siempre con mucho respeto, como saben, y que para otros será pues una persona rarita respecto de la propia comunicación. Pero bueno, así me parieron, así he sido extraordinariamente feliz. Les agradezco muchísimo su trabajo, que es fundamental en una sociedad democrática para trasladar aquello que queremos, aquello que parecemos, aquello que no hacemos, en definitiva tantas y tantas cosas. Les deseo lo mejor y finalizo con lo mismo. Para ustedes y para toda Castilla y León, lo mejor está por llegar. Los compañeros que hemos estado con usted 18 años y 4 meses, lo estábamos comentando ahora, ¿le vemos como mucho más emocionado que en aquel entonces? Bueno, cuando uno llega se pregunta, no tiene ni tiempo para preguntarse cómo ha llegado, ¿no? Yo creo que todos vosotros sois conscientes de las circunstancias que concurrieron en aquel momento peculiar de la comunidad y de la política de la comunidad, ¿no? Y yo les puedo asegurar, y estoy convencido por lo que he podido estas últimas horas hablar con él, que ese pulso, que esa tensión, que ese corazón desbocado es el que va a animar hoy la que estoy seguro será una muy feliz intervención de Alfonso Fernández Mañueco. En ese momento no tienes tiempo para reflexionar. Luego el tiempo, el pozo, e incluso la situación de estas últimas semanas en funciones, pues te da para reposar y también para que las emociones se puedan expresar. Pero sí, les puedo asegurar, como es lógico, pues que con mucha serenidad, incluso no les puedo ocultar que con una íntima satisfacción
personal, por ver culminado en estas horas lo que fue para mí pues, un diseño difícil hace 4 años, en un momento en el que me planteé pues, muchas dudas. Yo, de alguna manera, prefiguré o diseñé lo que iban a ser 4 años, hasta el final, hasta el último día, porque era mi obligación de nuevo servicio a la comunidad autónoma, que ahora se culminan y que se culminan para mí pues desde la serenidad y desde esa tranquilidad interior. Sí, presidente, ¿qué confianza tiene el grado de estabilidad del que habla? Porque estamos hablando de un gobierno de coalición con Ciudadanos, ¿cree que se va a poder agotar la legislatura? Bueno, nada es nuevo bajo el sol, ¿no? Es decir, esta comunidad autónoma ya ha vivido un gobierno de coalición. Los gobiernos de coalición, aparte de fórmulas plenamente y absolutamente democráticas, son fórmulas muy comunes en los gobiernos de España, de las comunidades autónomas, de los países del occidente democrático. Y efectivamente, hay que hacer un esfuerzo suplementario y, por lo tanto, hay que trasladar a 4 años el esfuerzo de diálogo y de acuerdo que con las lógicas diferencias pues se ha expresado en las últimas semanas, pero yo en ese sentido soy absolutamente positivo y creo además que los protagonistas de este esfuerzo de coalición son conscientes de que lo deben continuar, porque al final se trata del bien de los ciudadanos. Vuelvo a referirme a lo que les indiqué en el primer lugar. Yo creo que la estabilidad es un valor y esa estabilidad comienza hoy, arranca hoy con la investidura, arranca hoy con la adhesión de la mayoría de la Cámara a un programa de gobierno, que es un programa claro, donde además las dos fuerzas se ven suficientemente representadas y por lo tanto ahora hay que hacer el esfuerzo, esfuerzo en el que todos debemos colaborar, también desde luego los medios y también todos aquellos que tenemos esa clara visión de que lo mejor para Castilla y León está por llegar. Presidente, ¿qué ha sido lo mejor y qué ha sido lo peor? Ay, no. Yo les agradezco muchísimo el esfuerzo que me parece desmesurado que algunos medios, que algunos de ustedes están haciendo para presentar un pequeño balance, tiene que ser breve, de 18 años y 4 meses, pero yo me veo absolutamente incapacitado para contestar a eso, me veo incapacitado. Bueno, son claros, ¿no? Los va a exponer ahora el futuro presidente, de manera que lo mejor por mi parte es remitirme a, vuelvo a decirles, que yo aparte de este saludo y este deseo de éxito, de acierto y de toda la felicidad personal y política a Alfonso Fernández Mañueco, no he querido tener con este encuentro ningún protagonismo que hoy no me corresponde, que no me viene correspondiendo desde el momento mismo en que los ciudadanos en su momento dijeron lo que tenían que decir. ¿Qué va a hacer a partir? Perdón. ¿Sí? Les voy a preguntar qué va a hacer a partir del lunes. Curarme la otitis, que les vuelvo a repetir, qué casualidad es una otitis en el izquierdo. Hombre, sería complicado que fuera en el derecho y ya no les quiero decir si fuera en el centro, aunque les habla una persona que siempre ha estado en el centro. Oye, muchísimas gracias de verdad, con todo mi cariño. Gracias.